el defensor del pueblo, señor Eduardo Vega Luna, el alcalde provisional de Pachacamac. Buenos días a todos ustedes, queridas autoridades, ministras de Estado, señora alcaldesa de Lima, señora directora del colegio, señor defensor del pueblo, autoridades y sobre todo para los chicos. Primero, que voy a ser breve porque ya estamos utilizando horas de clase, ya son 8 y 10 de la mañana, ya nos estamos pasando. Así que simplemente decirles que aprovechen a sus maestros, aprovechen el colegio para estudiar, para preguntar todo lo que quieran preguntar a los padres de familia, manden a sus hijos puntuales al colegio. El hecho de que les den desayuno acá no quiere decir que ustedes no le den desayuno en su casa, también tienen que darle su desayuno en su casa. Todo lo que entre a su estómago es inversión. Así que háganlo. Y van a ver ustedes el resultado después en el rendimiento de sus chicos, que son sus hijos los que les van a ayudar a ustedes también en mejorar su condición de vida, su calidad de vida. Cuando seamos ya mayores, son ellos los que nos van a ayudar. Así que es bueno invertir en su educación. Estos chicos son los que van a levantar nuestro esfuerzo de hoy día de colocar una estera, colocar una casita prefabricada en el cerro. Ellos lo van a convertir en cimientos, ellos van a convertir esa casa en una mejor vivienda y ahí van a poder ustedes ver pues justamente la inversión de su educación. Para el país, ustedes son nuestra mejor inversión. Para el país, la única forma de cambiar es cambiando la educación y hoy día ese es el reto que tenemos en el Perú, mejorar, apostar por la inteligencia de las futuras generaciones. Muchas gracias y de acá ustedes van a pasar a sus aulas donde va a tomar su desayuno e inmediatamente sus clases. Quiero que a nivel nacional las clases empiecen. Le contaba a la ministra de Educación de que en otros países que sufrieron crisis de guerra, etcétera, al día siguiente seguían estudiando. Nadie perdía el tiempo en dejar de estudiar. Por lo tanto, los desastres de la naturaleza no nos van a quitar horas de estudio. Nos han quitado de repente sembríos, viviendas, pero que no nos quiten horas de estudio. Muchas gracias. Gracias.
probablemente haya lugares donde por razones ya ajenas a la voluntad del ministerio no se esté iniciando, estamos monitoreando esta situación, pero el primer informe que tenemos es bastante auspicioso, que se está iniciando el año escolar en todo el territorio de la República. En segundo lugar, el mensaje, la idea que tiene el gobierno es que no podemos paralizar la educación, que los problemas de desborde de ríos que se han llevado a algunas viviendas, campos de cultivo, no se debe llevar ninguna hora de estudio, de clase de nuestros hijos. Mientras haya un maestro y estén los alumnos, entonces tiene que iniciarse la clase. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de enviar los materiales con el Ministerio del MIDIS, un programa de completamiento de lo que es el desayuno y el almuerzo escolar, como ofrecimos en la campaña, para todo el año escolar, no solamente como era antes, que era un mes y medio aproximadamente el desayuno escolar y se olvidaba el resto del año para nuestros chicos. No, en este gobierno va a ser todo el año su desayuno escolar, todo el año su almuerzo escolar. Es lo que estamos trabajando, es lo que se está haciendo. Presidente, ¿cuál sería el llamado para los directores que no están haciendo, digamos, efectivo el financiamiento de algunos sitios? Por ejemplo, aquí en este mismo colegio hay algunas carpetas que están muy descuidadas y hemos visto en informes anteriores dominicales la situación de algunos colegios muy precarios. Bueno, primero que tengo que saludar el trabajo de la nueva directora, porque de lo que estaba el colegio hace 20 días a lo que está hoy día, es un cambio bastante pronunciado, bastante fuerte y positivo. Tengo que hacer recordar que hay una responsabilidad de los directores de colegio porque se les ha enviado el dinero con tiempo, no se les ha ido a última hora para que hagan el mantenimiento y reparación de sus colegios. Tengo que señalar también que aquí es una responsabilidad de los gobiernos regionales porque gracias a la ley de descentralización, hoy día son los gobiernos regionales los que tienen las responsabilidades de las UGELES en sus regiones y de la contratación de maestros y la administración de los colegios. No es ya el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es importante invocar al trabajo de las autoridades regionales y locales porque la educación es tarea de todos, no es solamente de una persona. Los niños están acá, los maestros están acá, el material está acá, entonces no veo por qué no tiene que empezar el colegio. Si el aula no tiene techo, pues se pone una... Se hace un techo provisional, pero se da clase. Los niños no tienen por qué perjudicarse de las clases. Presidente, en términos generales, ¿cuál es el nivel, el estado de la infraestructura en los colegios, sobre todo en las zonas más pobres del país? Hay dificultades, tenemos que reconocerlo. No todos los colegios tienen ni siquiera esta calidad. Hay colegios que están en una situación bastante, bastante precaria. Se ha hecho el esfuerzo. Si ustedes miran el presupuesto general de la República, el rubro que más ha aumentado es educación, y eso es lo que hemos inyectado fondos a las diferentes UGELES a nivel nacional a través de sus gobiernos regionales con tiempo desde el año pasado, para que en este periodo que ha terminado de vacaciones hayan hecho la implementación, el arreglo y el mantenimiento de los colegios. Necesitamos que los gobiernos regionales se pongan las pilas, los municipios también, y que junto con los directores de UGELES verifiquen el estado de sus colegios. Pero eso sí, no podemos nosotros decir, bueno, no empiezan las clases porque no hay una ventana o no hay un techo. Por último, se pone un techo como de manera provisional, pero las clases tienen que darse. Los niños, repito, no pueden perjudicarse. Que se desborde un río, se puede llevar un campo de cultivo, se puede llevar una vivienda, pero no se puede llevar horas de clase para nuestros hijos. Presidente, permítame cambiar un poco de tema. ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha ocurrido con el programa de los gestores? Esta marcha atrás que ha dado el presidente del Congreso. Yo respeto el tema del Congreso, yo hablo del Ejecutivo. Muchas gracias. Presidente, una última.